ciruelitos. Cuando un individuo a bordo de una motocicleta fueron a hacer un atraco y luego que estaban haciendo el atraco un mecánico, el secre de ahí de los ciruelitos, parece que trató de frustrar ese atraco. Lo que los delincuentes, pues, rompieron a disparar, dándole un balazo en la cabeza. Eso ha consternado el populoso barrio de los ciruelitos aquí en Santiago. Situación bastante difícil la situación aquí en Santiago con estos robos y estos atracos que está sucediendo en los últimos tiempos. Entonces, es una situación bastante difícil. Yo creo que debe haber más empeño en las autoridades para evitar este tipo de accionar. Entonces, ahí ustedes van a observar las imágenes de cámara de seguridad, personas que grabaron, en fin, todos ustedes lo van a ver en este programa con nombre y apellido. A pesar que han circulado muchas imágenes a través de las redes sociales en las tardes de hoy, pero aún todavía no tengo la confirmación un 100% si el joven murió o no. Mire, ahí va los individuos en ese CG. Entonces, mire cómo va ese individuo con la pistola en la mano. Esto es parte del video de la cámara de seguridad. Allá ustedes pueden observar, ahí llega él, mírenlo ahí. Miren. Hablando por celular. Observen. Sin máscara, sin nada. Entonces, algo terrible lo que pasó. Hay unas imágenes, zonas ahí que, bueno, son bastante crudas. Las imágenes
tira para atrás con la pistola y el tiro le da en la cabeza. Observe, mire, mire. ¡Pum! Ahí lo alcanzó. Mire, mire, mire. Él viene corriendo. Él viene corriendo, observe, viene corriendo, mire, mire. Porque está escuchando el atraco. Observe, mire, mire, mire. ¡Pum! Mírelo ahí. Mire la guagua, esa guagua. Bueno, entre esa guagua fue. Mire. ¡Pum! En el momento que él sale detrás de la guagua, ahí mismo el tiro. Ahí mismo el tiro. Ahí es que salen. Entonces, una situación bastante difícil que vive el sector de los ciruelitos en la tarde de hoy. Hay más imágenes. Hay más imágenes, Jonás, y metiendo las imágenes ahí de ese caso. Muy lamentable, donde repito, ese sector está muy consternado, el sector de los ciruelitos, por esta situación. Así que vamos a ver de otro ángulo, más imágenes, que la trae el maldito necio Wintintín. Así que, Jonás, suelta más imágenes con nombre y apellido. Dime a ver, mi reina, ¿qué es lo que está pasando? Dime. Patrón, venga acá, dígame. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué ahora? ¿Qué es lo que se dice? Yo no vi nada. ¿Qué tú escuchaste decir? No he escuchado nada, llegué ahora. No tires ahí, yo estaba ahí, Callado.
Flaquillo. Ve otro ahí. Por aquí fue que ellos doblaron tirando tiro entonces. Tirando tiro para atrás. Ve otro aquí. Ve otro más. La salud de la persona, ¿cómo tú la viste, hermano? El estado de ahí, ¿cómo está? ¿Cómo tú ves? Yo lo vi grave. Se dice que es un tiro en la cabeza que tiene. Pero no le pasó, no le penetró. No le penetró, fue rechinado. Se dice que ellos. Se dice que hay quien le diera el tiro intentó de que atracaran un salón, ¿es cierto? Ah, ahí voció. Ahí voció fue. Ok. Se salvó. Es que el tiro no le penetró. Ok, está bien. Mira otra vez por allá. Ahí hay uno en la contenedor mío. Bueno, ahí está. Vamos ahora a ver cuando la policía llegó a la casa de los familiares del joven del Secre que fue asesinado en medio de un atraco en el sector de los Cibuelitos. Wintintín estuvo ahí. Veamos. ¿Qué buscaba la policía aquí en la casa de los parientes? No le sé decir porque no me moví de aquí. No me moví. No. Dándole apoyo, me imagino que están. Puede ser. Puede ser, ¿verdad que sí? Como no han agarrado los matadores. Lo mejor es que se entreguen. El muchachito, ¿cómo usted lo veía? Yo casi no lo conocía bien porque yo no vivo para acá. Yo vivo para allá arriba. Pero vive cerca de ellos, sí. A dos o no. Tres casas. Ajá, porque aquí vive mi hija. Ok. Uh-huh. ¿Y qué calle está? Esta es la calle 3. ¿La calle 3 de qué sector? De Ciruelito. De Ciruelito. ¿El nombre tuyo? Domingo. Gracias, Domingo. Esa es la historia con relación a lo que pasó en el sector de los Ciruelitos, donde ese joven murió con un balazo en la cabeza en medio de un atraco. Es muy lamentable este caso en los Ciruelitos. Thank you.
Esto está difícil. Bien difícil la situación. Continuamos. Bueno, la parte baja de Santiago están protestando.